a 34 días de la publicación del video que lo llevó a renunciar del Congreso Nacional. Carlos Zelaya fue captado en un acto político celebrado en Juticalpa junto al alcalde de Catacamas, Marco Ramiro Lobo. En una fotografía se observa a Zelaya participando en una reunión política, la cual fue celebrada la tarde del domingo en la aldea de Cayo Blanco en Juticalpa, Olancho. El encuentro fue parte de una actividad del Movimiento 28 de Junio, una de las corrientes más influyentes dentro del Partido Libertad y Refundación. En la imagen que circuló en las redes sociales se apreció al exdiputado junto a Marco Ramiro Lobo, actual alcalde de Catacamas, quien ahora aspira a un curul dentro del Congreso Nacional por el departamento de Olancho, en las próximas elecciones representando el Movimiento 28 de Junio. A 34 días exactos de la publicación del polémico video que lo orilló a renunciar de su cargo dentro del Congreso Nacional, este es el primer acto político con Libre, desde que se divulgó la reunión con varios narcotraficantes hondureños para financiar la campaña de Libre en las elecciones de 2013. La fotografía donde aparece Carlos Zelaya con varios líderes del Partido Libre fue posteada en las redes del Edil de Catacamas y borrada minutos después. Sin embargo, la imagen se viralizó pese a eliminarse. A pesar de la controversia que envuelve a Zelaya, la publicación de la fotografía evidencia que el exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Castro continúa como coordinador del Movimiento 28 de Junio, aunque se ha solicitado que su sobrina y diputada Xiomara Hortensia Zelaya lo reemplace.